Buenas tardes, nos encontramos en este momento en Contacto Perú. Continuamos con el programa y en este momento con nuestra sección Defensa del Consumidor y con un experto como conductor, el doctor Miguel Yagi Higa. Miguel, buenas tardes. Tú eres experto en reforma electoral y defensa del consumidor. Y en este momento tenemos como invitado al doctor Juan Francisco Rojas, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mercedes, Juan Francisco, amigo de Contacto Perú. Muy buenas tardes. Es un gusto el estar el día de hoy contigo para abordar un tema sensible para la población, que es el incremento de tarifas que ha venido dándose por parte de Telefónica del Perú. Muy bien, a la orden. Telefónica es el pavor de los peruanos. Digamos, por favor, doctor Rojas, ¿qué podemos hacer nosotros los peruanos ante Telefónica? Ya está tomando cartas en el asunto del Indecopi. ¿Qué medidas? Miren, la verdad yo no tengo mucha expectativa en los organismos reguladores para enfrentar este tema. Creo que los organismos reguladores hace muchos años dejaron de regular y de preocuparse realmente por los consumidores. El problema que afrontamos en estos días como usuarios de los servicios que Telefónica brinda es que nos han empaquetado tres servicios diferentes: el servicio del internet, el servicio del cable y el servicio de la telefonía. Son tres servicios diferentes. El servicio de la telefonía fija es un servicio público. Por lo tanto, el costo de ese servicio está sujeto a regulación. En cambio, el servicio del cable y el servicio del internet son servicios que, gracias a una concepción muy liberal de mercado en el Perú, son servicios libres. Entonces, este trío, este paquete de precios armados puede modificarse siempre y cuando lo que suba sea el precio del cable y del internet, que es lo que entiendo ha pasado. Si alguien tenía un paquete de 90 soles por estos tres servicios, hoy día tiene un paquete de 100 soles. Pero el incremento se ha dado en el internet, alegando una mayor banda ancha, o en el servicio del cable, dependiendo de lo que se llama comúnmente la parrilla de canales que las personas tienen. Este escenario ya plantea un primer cuestionamiento. Esto es un cuestionamiento que se viene haciendo desde la década de los 90. ¿Podría vivir un ser humano moderno sin internet? Complicado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esta angustia, este sinsabor, esta situación de sentir que nuestro teléfono no tiene internet o nuestra computadora no tiene internet? Había, por ejemplo, un lindo comercial que seguramente han visto, que decía que una máquina, una computadora sin internet es lo mismo que una máquina de escribir. Bueno, yo sostengo que hay servicios que se han vuelto imprescindibles, incluso más que el teléfono fijo. Ya nadie usa el teléfono fijo. Y lo que debiera haber es un avance del Estado en la incorporación de estos servicios, el internet, el cable, a una categoría de servicios esenciales. Si no queremos llamarlos públicos, los podemos llamar esenciales. Y como esenciales, debieran estar sujetos a un nivel de regulación mayor, que tiene que ver precisamente con las condiciones de precio y situaciones a las que uno se enfrenta. Por ejemplo, cuando uno contrata estos servicios, firma un contrato que no tiene normalmente un plazo de duración. Al no tener un plazo de duración, una de las partes puede modificar las condiciones del contrato de manera unilateral porque tiene la fuerza para ello. Y eso es lo que ocurre. La compañía nos dice, hoy día el acceso al cable o el acceso al internet cuesta más. Si quieres, tómalo o déjalo. Y ahí es donde viene la indolencia de nuestros organismos reguladores. Imagino que han tenido oportunidad de ver al presidente de OSIPTEL diciéndole a las personas, bueno, lee tu recibo, ¿no? Bueno, si no te gusta, búscate otro operador. Bueno, por último, renuncia al servicio. Es absolutamente inaceptable que un funcionario público hable en esos términos y no vea la complejidad del problema. Hemos tomado conocimiento que OSIPTEL ha venido aprobando resoluciones en el sentido de que el servicio de telefonía fija sería materia de desregulación. Esto es que
podría fijarse al a valor de mercado por iniciativa de las empresas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en realidad yo siento, y lo voy a decir con todas sus letras, que Ociptel nos vende un caramelo, ¿no? Grandes noticias, reducción de tarifa. ¿Ah, qué tarifa se redujo? La tarifa de telefonía fija bajó un porcentaje. Vamos a desregular. ¿Qué vamos a desregular? La telefonía de tarifa fija. Pero lo decíamos hace un rato y ustedes lo anotaban. ¿Al peruano le interesa realmente la telefonía fija? Exacto. Casi todos usamos el celular. ¿No? Somos 30 millones de peruanos. 30 millones de peruanos y hay cerca de 25 millones de teléfonos celulares. O sea, hasta los niños tienen teléfono celular. O sea, seguir hablando de telefonía fija es un anacronismo, no va acorde con el tiempo. Y mucha gente ni sabe cuál es su teléfono fijo, al menos los que cambian de línea. ¿Usted sabe cuál es su teléfono bueno, fijo? Bueno, yo pertenezco a una generación mucho mayor a la suya, entonces en mi época sí era muy importante conocer el teléfono fijo, pero pregúntele usted a los jóvenes de hoy, no lo conocen. Porque esto no funciona. Y de la mano con esto, doctor Yagi, usted decía, se habla de la desregulación. Estos son mercados oligopólicos. Usted no va a encontrar más de 4 o 5 compañías prestadoras de servicios que son esenciales. En el Perú hemos creído el absurdo que puede haber competencia entre 4 o 5 empresas. Competencia entre 4 o 5 empresas no existe. Es una falacia, es un engaña muchachos decir que bueno, vamos a desregular y entonces vamos a tener 4 empresas compitiendo. Es más, el presidente de Indecop de Ociptel también ha tenido declaraciones en ese sentido de decir, hay una competencia feroz. No puede haber una competencia feroz entre compañías oligopólicas. Compiten un momento y después se acomoda. ¿Y qué mecanismo de reclamación tendrían los usuarios que se sienten afectados por estos problemas? Bueno, yo vengo sosteniendo una tesis hace ya bastantes años que va en sentido contrario a todo lo que ustedes han escuchado. Porque estoy seguro que escuchan medios de comunicación, líderes de opinión, etcétera, que dicen, hay que reclamar. El consumidor que reclame. Le hemos facilitado las vías de reclamo. Bueno, yo creo que esa es la manera precisa para esconder la inactividad del Estado. En vez de estar mandando a las personas a pelearse en defensa de un derecho, yo reclamo y digo, ¿dónde está el regulador? ¿Dónde está el Estado defendiendo a los consumidores? Uh-huh. Es bien cómodo para los funcionarios públicos decir, aquí tiene usted la vía de reclamación, reclame por aquí. Creen que ofreciendo más vías de reclamación, el consumidor está mejor. Cuando en realidad lo que ocurre es que se diluye su reclamo, está peor, todos se quedan tranquilos, dicen, pero ahí está la vía de reclamación. ¿Y el resultado cuál es? El regulador no opera, el regulador no hace. Y el perjuicio termina siendo cosas tan dramáticas como las que hemos visto en la desgracia de Villa El Salvador, donde ante la falta de actividad de la autoridad, las personas hacen lo que les da la gana y ponen en peligro la vida de otras. En este contexto, ¿qué opinas de la labor de Ociptel? Lamentable. Ustedes, oyentes, televidentes, ¿alguna vez han escuchado a Telefónica o a Claro quejarse de Ociptel? Yo no he escuchado nunca quejarse de Ociptel a los regulados. Cuando los regulados no se quejan de su regulador, cuando los regulados no sienten la actuación fiscalizadora del regulador y por lo tanto dicen, mi regulador es una maravilla, qué gente tan profesional, qué técnicos que son. Qué sospechoso. Algo está mal. Algo está mal, algo no está funcionando como corresponde. Y sobre todo la respuesta del presidente de Ociptel, ¿no? Que dice, ustedes vean, ustedes son... ¿Qué tal respuesta? Mire, yo creo que el público que nos está viendo pues queda defraudado. Hace unos años Indecopi recibía, por ejemplo, las quejas de los padres de familia de los colegios particulares. Y contestaba lo siguiente, decía, si no te gusta, cámbiate de colegio. Claro, en una concepción fundamentalista de mercado suena interesante. Claro, si no te gusta, cámbiate de colegio. Todos los que tenemos hijos sabemos que a un hijo no se le puede cambiar de colegio como cambiarle de camisa. ¿Qué cosa dice el presidente Ociptel? Si no te gusta el servicio del operador telefónica, pásate a otro. Oiga, qué fácil, ¿no? Qué fácil hacer el cambio, ver otras tarifas y demás.
un detalle que ustedes deben haber notado como usuarios. Qué difícil es comparar tarifas. Así es. Yo a veces comento esto con alumnos de la universidad y les hago una apuesta. Les doy un premio a aquel que compare dos servicios de telefonía celular de equipos equivalentes con tarifas similares. ¿Alguien puede hacer esto? Les aseguro que nadie puede hacer una cosa así. Están preparados para engañar realmente a la población, pero porque es un engaño. Eso es una trama, ¿no?, para engañar. Yo me atrevería a preguntarme, ¿dónde están los fiscales de prevención del delito? Porque esto es estafa. El que por cualquier ardid, medio o argucia engaña a otro patrimonialmente, eso es estafa. ¿A dónde puede acudir el ciudadano que se ve afectado en sus derechos? ¿Cómo reclama? Miren, como les decía hace un rato, yo no creo en la cultura del reclamo. Los mecanismos de reclamo están mal organizados. Las personas presentan reclamos, no hay seguimiento. Las personas presentan reclamos ante las compañías prestadoras. Y el OSIPTEL, que es el encargado de regular, no hace un seguimiento de esos reclamos, sino hasta que la persona se queja del resultado y apela. No hay un control. Entonces pueden haber personas que se pasan meses y meses reclamando sin obtener una solución. Empresa de telefonía, a mí en lo personal, supuestamente resulté deudora. Primero 150, dije, imposible, porque yo estoy, digamos, con el operador de siempre. Bueno, en fin, no voy a decir cuál. Qué raro, la otra empresa que me llame que tengo una deuda. A las finales, señores, el siguiente mes 300 soles. No, ahí sí ya dije, no, no es una equivocación, soy yo. Cuando voy a preguntarle al señor, si yo como usted jamás he tenido ningún tipo de servicio, a nosotros hace 20 años, por decirlo menos. Y me dicen, no, sí, tiene una deuda de una casa de usted en Cercado de Lima donde le han instalado un trío, a lo cual yo no tengo ninguna propiedad en el Cercado de Lima. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Como yo sé que estamos, lamentablemente, la calidad del servicio de OSIPTEL, me fui a la fiscalía, como usted dijo, hice la denuncia y ahí sí, pues mágicamente desapareció todo, la deuda. Todo se solucionó. Pero claro que llegar al tema, porque soy abogada, pero imagínate el ciudadano de pie hacerse ese trámite engorroso y no encontrar un respaldo en un organismo de supervisión de las telecomunicaciones, es lamentable, un jalón de orejas para ustedes. ¿Qué tendría que hacer OSIPTEL, por ejemplo? OSIPTEL tendría que pedirle a Telefónica y a las demás su rol de reclamos diario y a ver cómo lo procesó, a ver qué resultados obtuvo, a ver dónde están los problemas. ¿OSIPTEL hace esto? No. O si usted le espera a que la persona reciba el portazo de la compañía prestadora y que quiera seguir discutiendo, porque además es la propia persona la que tiene que llevar la discusión a el regulador. Estamos de cabeza en ese sistema. ¿Qué debemos de cambiar, bueno, para solucionar estos problemas? Tenemos que cambiar todo. Yo soy muy radical en esto. Tenemos que cambiar nuestra concepción del servicio público o servicio esencial. Tenemos que repensar los servicios esenciales. Tenemos que cambiar a los reguladores. Tenemos que sacar a estos reguladores y poner reguladores de verdad con marcos normativos que realmente protejan a los consumidores y hagan el cambio. Y hace un rato me preguntaba, doctor Yagi, con mucho acierto, ¿qué hacer si no funciona el mecanismo de reclamo? Tiene que mejorar el mecanismo de ciudadanía. Los ciudadanos tenemos que hacernos escuchar. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas, tenemos que convencernos de estas cosas. La Defensoría del Pueblo es un buen puntal y en la Defensoría hay preocupación por estos temas. La movilización social también tiene que ser parte de lo nuestro. Ojo, estamos discutiendo servicios esenciales. No tener internet es prácticamente lo mismo que no tener agua en el mundo moderno. Así es. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Juan Francisco Rojas, que nos ha podido ilustrar sobre el tema, y lo comprometemos para una nueva entrevista, dado que él, como especialista en temas de materia de protección a los derechos del consumidor, el libre acceso al mercado, puede ser de mucha utilidad para ilustración de la ciudadanía y para poder defender estos derechos que a veces son avasallados por las empresas oligopólicas o monopólicas que en diferentes segmentos del mercado vienen avasallando al consumidor. Tenemos el ejemplo claro de las empresas bancarias que
cobran una serie de conceptos que no están normados, pero que terminan afectando al usuario o al tarjetaviente. Tenemos el caso de las empresas de las líneas aéreas que están cobrando por temas como la emisión de un boarding pass o un boleto de embarque, o por el hecho de haber de llevar una maleta de mano con alturas un poquito distintas a las inicialmente permitidas. Juan Francisco, ¿algunas palabras finales? Bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá que contribuyamos a crear conciencia en el consumidor peruano y que se deje de ser engañado, de reclama. No, autoridad, trabaja, que para eso estás. Gracias, doctor Rojas. Miguel, un gusto conducir contigo y los esperamos a partir del día de mañana aquí en Contacto Perú. Síganos a través de todas nuestras redes sociales y mañana de lunes a viernes, como ya saben, estamos de 1 a 2 de la tarde y todos los jueves acá con el experto, el doctor Miguel Yagi Higa. Él es experto, como lo hemos dicho, en reforma electoral y defensa del consumidor. Es decir, está garantizado todos los jueves un segmento espectacular. Gracias por todo. Buenas tardes. Gracias, Soledad. Gracias, controles, por todo. Gracias, Maribel.